Sí. Cada vez más gente. No, y no se querían ir hasta que hasta saludarte a vos. Está bien, viste que el estrés de fin de año te hace. Claro. Bueno, viste que los chicos recién hablaban de la fiesta de fin de año, todo lo que esto genera. Uno sale al centro por estos días y realmente ve que la cantidad de gente que sale a hacer sus compras ha incrementado de manera notable, ¿no? Los negocios llenos y demás. Pero todo esto también trae aparejados hechos de inseguridad. Claro. Más descuidistas, más mecheras. Sí. Y nos quedamos ahí en las mecheras. Mecheras se llaman aquellas mujeres o personas quienes ingresan a los locales, se hacen pasar por clientes y se ponen ropa debajo de la ropa que lleva o bien llevan un dispositivo que es una bolsa rodeada, forrada con papel metálico, no la detectan las alarmas y así roban. Bueno, tenemos un video. Mira, esto ocurrió aquí en Salta, en un comercio ubicado en España al 700. Sí. Fue un intento de robo, ¿no? En este local de ropa, allí ingresaron tres personas que lograron distraer a la vendedora y guardaban ropa en esta bolsa que yo te decía preparada para evitar ser detectada por las alarmas del comercio. O sea, tenían la bolsa, agarraban la prenda de vestir, la ponían dentro de la bolsa y como la bolsa, como te decía, está forrada con papel metalizado, no detecta la alarma. No suena cuando sale la alarma. Es un modo de operar muy común. A lo mejor esto sirva también para alertar a los distintos comerciantes para que tengan cuidado. Ahí, ¿no? Sobre todo está metiendo la... Claro, mira, ahí se ve clarito, mira. Sí, está metiendo en la bolsa. Exactamente. Y la chica está dada vuelta, mira, está agachada buscando algo en la ropa y mira. Y ahí está. Se ve clarito, está infraganti, se llama esto, ¿no es cierto? Entonces la chica descuidada buscando el talle, mientras las otras dos personas siguen metiendo prendas de vestir en esta bolsa preparada. Y además manotean cualquier pilcha, ¿no? Sí. Estas dos personas que vemos allí tienen antecedentes, ¿no? La policía, según los que nos decían los, identificaron inmediatamente, pero a lo mejor sirve para alertar cómo actúan, ¿no? Estos ladrones y sobre todo incrementan su accionar para estas fiestas. Pero quedó clarito, vos lo viste. Sí. Descuidan a la persona, por supuesto ya tienen un trabajo de ingeniería, si se quiere, muy bien desplegado, ¿no? Te conversan, te dicen, sí, mirá, me gusta este. Ven las características del negocio, saben para qué prenda llevarte, cómo orientarte para que vos nos mires lo que ellos van a robar, lo meten dentro de esta bolsa y no son detectados por los sistemas de seguridad. Es un local nuevo. Es un local nuevo que está acá en España, en 700. Sí, en el centro. Y tiene ropa para jóvenes, para adolescentes. Sí, ¿viste? Ropa de surf, al estilo surf, ¿no? Exactamente. Bueno, y pudimos hablar con el dueño del local, ¿no? Que nos contaba acerca de esta situación que fue detectada a través de las cámaras de seguridad. Lo escuchamos. Entran dos sujetos, uno un travesti y un chico, haciéndose lo que estaban buscando, ropa, comprar ropa, digamos. Y a los 5 minutos entra una mujer, supuestamente entre ellos no se conocían, y empiezan a probar su ropa, a mirar. En un momento, la mujer le pasa al travesti unos pantalones, los cuales lo guardan en una bolsa con la que habían entrado al local. Una bolsa especial. Una bolsa que tiene un papel metalizado adentro para que no suene con los detectores. O sea, esto es un claro indicio de que ellos no solamente roban aquí, roban en varias partes. Sí, exactamente. Eso es para que no suene la alarma, ¿verdad? Eso es para que no suene la alarma. Bien. Entonces así pueden pasar tranquilamente sin que suene, digamos. Bien. ¿Vos te diste cuenta por las cámaras de seguridad? Yo me di cuenta porque estaba mirando las cámaras. Perfecto. Exactamente. ¿En ese momento tocaste el botón de pánico? Toqué el botón de pánico para que venga la policía, que nunca llegó, digamos. Sí, llegó tarde, más o menos 15, 20 minutos después. 15, 20 minutos después de que ya los haya detenido yo. Vos te paraste en la puerta y les dijiste que estaban robando. Sí, cuando lo vi que estaban saliendo, me paré en la puerta y le quité la bolsa en la que tenían todos los pantalones que habían sacado. ¿Qué te dijeron ahí? No, se asustaron, se sorprendieron, digamos, porque pensaban que no me iba a dar cuenta y yo ya los había visto. Me dieron la bolsa y salieron corriendo. ¿Esto es la primera vez que pasa en este local? Esta es la primera vez que pasa. Habrá que tener cuidado, más ahora sobre todo por las fiestas, ¿no? Sí, hay que tener ojo con el tema de las fiestas porque están robando por todo el centro y más en esta época todavía. Dicen que son conocidos estos chicos, el travesti más. Según la policía, son conocidos ya en el ambiente del robo. Bueno, ahí estaba, ¿no? Sí. Bueno, viste, los sistemas de alarma tienen un botón silencioso que generalmente está cerca del cajero. Cuando se presiona este botón, se dispara una alarma en la empresa que te monitorea, en este caso la alarma, y eso inmediatamente también se dispara en la policía. Generalmente,
lo que tendría que ser, lo ideal, es que la policía llegue inmediato. Bueno, en este caso no llegó. Y lo descubrió, el dueño del local decía, sí, porque él estaba mirando justo el monitor. Él observa el robo a través del monitor que está registrando. Justamente es un monitor que está cuadriculado, sí, con la toma de cada cámara, y él logra detectar en el monitor que estas dos personas le estaban robando. A lo mejor sirva esto para concientizar, ¿no? Sí. A todos los comerciantes a tener cuidado, porque al incrementar el número de clientes para esta época del año, los descuidistas tienen un campo mucho más propicio para cometer sus robos, ¿no? Así es. Bueno, hablaste de campo. Sí. Yo te traslado al campo de juego. Vamos para ahí. Vamos a